Veracruz se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que pasarán el verano en la entidad, dotada de una gran diversidad natural, una ciudad patrimonio de la humanidad e infraestructura y desarrollo turístico. Durante las semanas previas a los periodos vacacionales de temporada alta, personal de primer contacto en los sectores hotelero y restaurantero reciben capacitación en las áreas más necesarias. Por ejemplo, este año se ha privilegiado el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas extranjeros, entre los que está destacando el chino mandarín. Durante la Feria de Turismo de Aventura Veracruz México 2013, la entidad va a promocionar el corredor turístico de la comunidad de Chichicaxtle, esto en el municipio de Puente Nacional, que contempla el avistamiento de aves rapaces, así como las rutas de cañonismo en las barrancas de ríos como el de Jico, Coatepec, las altas montañas en Nogales y el río de la Carbonera. Además, se tiene contemplada la participación de más de 40 empresas veracruzanas y se van a desarrollar actividades en las zonas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Del 14 al 17 de agosto, Veracruz ofrecerá a nivel nacional e internacional las bellezas y los recursos con los que cuenta para desarrollar aún más el turismo de aventura y naturaleza. A nivel nacional, la universidad pública está en crisis en el aspecto económico debido a los recursos limitados que se le destinan, así lo destacó Rafael Guevara Huerta, quien es, por supuesto, el presidente de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa Financiera. En ese sentido, reconoció que a nivel nacional, el rector de la máxima casa de estudios del Estado, el doctor Raúl Arias Lobillo, ha sido un promotor ante las diferentes instancias de gobierno para que se maneje un nuevo esquema de asignación de recursos multianuales.